sábado de la séptima semana de Pascua, del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar de este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relatara una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena de ayer con el diálogo de Jesús y Pedro sigue hoy, a partir de la invitación hecha a Pedro: sígueme. Este pasaje probablemente se tuvo que añadir en el Evangelio de Juan para salir al paso de unos males entendidos que había sobre Juan, el discípulo amado de Jesús, a quien algunos parecían atribuir la inmortalidad, y que otros resultaría extraño que no le hubiera asignado como sucesor de Pedro cuando éste murió mártir en Roma. Pedro tiene una intervención poco afortunada sobre si también tenía que seguirle Juan. La respuesta de Jesús fue un tanto seca, volviéndole a decir que él le siguiera, sin preocuparse de Juan. Jesús invita a Pedro a comenzar el seguimiento. Pedro tiene que volver a los principios y aprender todo lo que no había aprendido. Pedro quiere saber qué será del otro. Pero no importa lo que pase por el otro, la ruta de cada uno es independiente. No hay más modelo que Jesús, ni más camino que el suyo. Tú sígueme. Se deshace de este modo un equívoco. El Evangelio de Juan termina afirmando: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es digno de fe. Esta afirmación asegura al lector que la figura de Jesús descrita en el Evangelio responde al significado profundo de su persona. La comunidad ha aceptado este testimonio y lo refrenda. Sus discípulos saben que es digno de fe, es decir, que corresponde a su experiencia personal de Jesús. Hizo muchas otras cosas, pero que no caben en los libros. La escena de Pedro preocupado por Juan, que bien pudo ser debida a unos ciertos celos, nos demuestra que la fe va madurando poco a poco, que todos somos débiles y tendemos a mezclar en nuestra actuación motivos espirituales y otros muy humanos y no tan confesables. Pero Pedro maduró por obra del Espíritu y nos dio más tarde magníficos testimonios de su amor a Jesús. Él todavía no sabe que irá a Roma y que ahí, después de un apostolado también lleno de valentía y de entrega, confesará con su vida a Cristo ante las autoridades romanas, el que había negado ante una criada. Mientras tanto, el Evangelio de Juan parece como si no acabara. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice el Evangelio, pienso que los libros que se escribieran no cabrían en el mundo. Se trata de una exageración.
Lo escrito es solo una muestra de lo que hizo Jesús. Para conocer a Jesús no hace falta la plena información histórica. Basta penetrar su significado profundo y seguirlo. Los que estamos desplegando la Pascua en la historia que nos vino a vivir, que nos tocó vivir. Los que hemos celebrado estas 7 semanas que concluirá con el don mejor de del resucitado, su espíritu. Nosotros que estamos intentando vivir en cristiano y anunciar ante el mundo que Cristo Jesús es el que da sentido a toda la historia y a nuestra vida, y que nos estamos dejando llevar por el Espíritu de Jesús a la verdad plena, a la verdad encarnada en cada generación. Porque la finalidad de todo el Evangelio, como dice Juan en su primera conclusión, es que todos crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.